ámbito petrolero internacional, durante los últimos 2 años, los precios del petróleo se han mantenido en promedio en 98,08 dólares por barril en el año 2013 y 94,80 dólares por barril en lo que va del año 2014. Sin embargo, actualmente el precio de la cesta venezolana se ubica en 76,73 dólares por barril. La caída de los precios del petróleo han sido producto de la abundante oferta internacional proveniente de los países no OPEP. En medio de una demanda poco creciente, siendo estos los principales factores que ejercen presiones a la baja sobre los precios del crudo. Es por ello la prudencia de mantener escenarios conservadores a la hora de estimar una variable tan sensible a la coyuntura internacional como lo es el precio del petróleo. En este orden de ideas, es pertinente destacar que nos encontramos plenamente preparados para asumir cualquier escenario que pudiera presentarse con relación al precio del petróleo, garantizando la cobertura de la inversión social, el cumplimiento del plan de la patria y los pagos de nuestros compromisos internacionales. Los 2 últimos años, la economía venezolana ha sido sometida a una guerra económica y financiera nacional e internacional. Una guerra que ha resultado recientemente en un fuerte incremento del riesgo país, impactando desfavorablemente en la valoración de nuestra deuda por parte de las calificadoras de riesgo. Preguntémonos, ¿qué de la vida en aquel momento de las calificadoras de riesgo cuando el Lehman Brothers en ese momento quebró y las calificadoras de riesgo le daban una excelente calificación? Cumpliremos, y es una importante información, una noticia muy importante, cumpliremos con el pago del bono PDVSA 2014 por un monto de 3.000 millones de dólares previsto para el 28 de octubre del presente año. Y queremos informar al país que contamos con la totalidad de las divisas para honrar este compromiso, siguiendo el legado de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Hemos creado el presente proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 basándonos en las premisas de prudencia, racionalidad económica, con el foco puesto en el sostenimiento de la inversión social y cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, que ha caracterizado la acción gubernamental de la Revolución Bolivariana durante los últimos años. El precio promedio de exportación de la cesta petrolera se ha calculado bajo un esquema de prudencia fiscal y en consideración al comportamiento oscilante que presenta el mercado petrolero internacional, el mismo se ha estimado en 60 dólares por barril. El proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 asciende a bolívares 741.708 millones, que representa el 21,6% del Producto Interno Bruto nominal estimado. Los ingresos corrientes ordinarios están constituidos por los recursos de origen petrolero, equivalentes a 124.074 millones, lo cual representa un 17% respecto del total de los recursos estimados. Por su parte, los ingresos de origen interno equivalen a bolívares 517.456 millones, lo cual representa el 70% del total de los recursos estimados. De estos recursos, se estima que 510.000 millones de bolívares provengan de la recaudación tributaria a través del CENIAP. Este presupuesto de ingresos y fuentes de financiamiento de la República contempla bolívares
641.530 millones por ingresos ordinarios, que equivalen al 87% total de recursos estimados, y bolívares 100.178 millones correspondientes a las fuentes de financiamiento, equivalentes al 13% del total de recursos estimados. Sirvan los presentes proyectos de ley del presupuesto, endeudamiento y el Plan Operativo Anual 2015 para una discusión de altura y que prive el interés nacional por sobre todo otros niveles. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Muchas gracias. Y esta directiva ordena pues la incorporación de estos proyectos de ley que el compañero ha consignado al sistema automatizado y que se incluya en el orden del día de la próxima sesión ordinaria para su primera discusión por parte de acá de la Comisión de Finanzas, el diputado Sanguino.